Aladín de Filali. En la esquina azul, tercera pelea como profesional, busca su primera victoria, 65 kilos en la báscula, 30 años y hoy representando al Mamba desde Portugal, Fabio Ferraz. Primer asalto. Aquí regresado Torres. Que aquí he regresado, digo. Te echábamos de menos. Y ya vosotros. Bueno, pues vamos a conocer principalmente a Fabio Ferraz, al chico apadrinado por Miguel Trindade, que además le está haciendo la esquina, que es un lujazo. Está también Leandro Miranda, pero él es más calladito. Esquina con acento portugués. Sí, sí. Y también expectante a ver este chico marroquí, Aladín Felali. Hablaba con él antes, me comentó que era campeón de Marruecos. De Marruecos, sí, amateur, sí. De Muay Thai. Y era su primera pelea en profesional. Es su debut como profesional, sí, señor. No sé el nivel de los rivales. Pero bueno, ya le vemos cositas, ¿no? Ese giro. Vemos a Fabio trabajando sobre los kicks abajo. Sí, con más ritmito quizá.
lleva el centro del ring, parece que hay un poco más la iniciativa. El pugil marroquí está intentando aprovechar su envergadura. Buen bloqueo por parte de Fabio. Fin del primer asalto. Bueno, pues nos hemos ido al descanso del primer asalto. Todavía con mucho por decidir. Fabio que se ha ido a la silla. Aladín que escucha. Hablábamos ayer con Aladín en el pesaje oficial, un chico además que medio entendía el español, que en francés se aseguraba que tampoco se defendía. O sea, pero supongo que el único idioma que domine sea el árabe, ¿no? Pero bueno, español si lo hablabas despacito todavía entendía algo. Chico que se está buscando hacer carrera aquí en Europa. Segundo asalto. Salido intenso Aladín. Buena rodilla izquierda que ha subido. Pero no ha hecho daño a Fabio Ferraz, a full. Se van ahí al clinch. Lo derriba, se enfada Aladín Filali. Se recomponen. Se han puesto a pelear justo delante de la cámara del Mamba. Eso que se agradece también, seguro que lo agradecéis vosotros, que lo estáis viendo en casa. Vamos como recibe con ese 1-2. El pugil marroquí a Fabio. Bueno, para Fabio es la tercera pelea profesional. Todavía busca su primera victoria. No me está decepcionando. Tampoco Aladín, ¿eh? Tampoco Aladín. Se enfada Fabio. Barrido bien. La caída de Fabio antes fue un poco más, no fue tan clara como esta, ¿eh? Ahí lo encierra la esquina. Se van al clean, se va a acabar este segundo asalto. Le están pidiendo desde la esquina a Fabio que boxee, que le corte la distancia y lo boxee. Y ahí le ha metido un buen derechazo, sí señor. Fin del segundo asalto.
que Fabio ha acabado quizás un poquito mejor el segundo asalto, un poco más agresivo, intentando cerrar a Ladín en la, contra las cuerdas, con ese boxeo que se le pedía tanto Miguel como Diego en la esquina. Veremos a ver cómo acaban los segundos fuera. Y no he visto muy claro qué ha ocurrido en esos últimos segundos del segundo asalto, pero se han enfadado y veíamos a uno de la esquina también de Aladín, que algo decía el árbitro de ring. Bueno, pues vamos a ver. Los decibelios aumentan en el Mamba. Se han enfadado. Se han enfadado, Torres. Sí, parece que se ha puesto un poco caliente la cosa. Bueno, al final los dos quieren ganar. El árbitro que tiene que pedirle un poquito de serenidad a Fabio Ferraz. Se vuelven a enganchar ahí en el clinch. Lo encierra contra la esquina azul. A pesar de esa diferencia de envergadura, el giro de la patada de Aladín. Nos vamos a la cámara de Bárbara. La pelea en primer plano esta noche en el Mamba. Lo engancha, le ha leído perfectamente el high kick después del giro. Fabio Ferraz lo enganchó y eso puntúa. Esto se va a acabar, no lo tengo claro, Torres. Al final, a cualquiera que le den ganador, a cualquiera que le den perdedor, el perdedor ya es el ganador. Muy buena pelea, pasó la primera pelea profesional, han dejado el listón muy alto, mucha intensidad. Mucho intercambio de golpes. La verdad que eso, han dejado el listón muy alto.